Estudiantes de tercero básico, antes de comenzar quiero felicitar a los que han mandado sus tareas durante este mes de junio. Eso me tiene contenta y a los profesores que revisan sus tareas también. Ahora revisaremos la tarea de la semana pasada, que es la número 13. Su objetivo fue identificar los deberes de los niños. La actividad consistía en escribir tres deberes o responsabilidades que ustedes tienen en su casa, en la escuela y en los lugares públicos. Comencemos. En la casa podían ser ordenar la pieza, hacer la cama, alimentar a la mascota. En la escuela, prestar atención en clases, hacer las tareas, estudiar. Y en los lugares públicos, no tirar basura, respetar el entorno, cuidar la plaza, entre otras. Ahora veremos la tarea de esta semana, que es la número 14. Su objetivo es identificar el servicio que prestan a las personas a algunas instituciones. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son organizaciones que están al servicio de las personas. Buscan ayudar a satisfacer las diferentes necesidades, por ejemplo, las de educación, salud, vestuario, alimentación, recreación, etc. Algunas instituciones son los colegios, hospitales, municipalidades, carabineros, bomberos, entre otras. Clasificación. Las instituciones se pueden clasificar en instituciones públicas e instituciones privadas. Comencemos con las públicas. Son dependientes del Estado. Para que funcionen y paguen a sus trabajadores, el Estado de Chile les entrega dinero. Su principal propósito es beneficiar a todas las personas con los servicios que ofrecen. Las instituciones privadas pertenecen a uno o varios dueños. Su principal objetivo es entregar un servicio de calidad, por los cuales las personas pagan y así la institución recibe ganancias, es decir, dinero. En resumen, las instituciones son organizaciones que están al servicio de las personas. Estas pueden ser públicas o privadas. Las públicas dependen del Estado o Gobierno de Chile. Ejemplo, Carabineros de Chile, el Registro Civil, Correos de Chile. Y las privadas dependen de una o un grupo de personas que las crean y las mantienen. Ejemplo, Quaniquem, Cruz Roja, Bomberos. Ahora les haré una pregunta que deben intentar contestar en sus casas. ¿Por qué son importantes las instituciones para las personas? Ahora veremos algunos ejemplos de instituciones públicas y los servicios que prestan a las personas. Carabineros de Chile. Se encarga de velar la seguridad de las personas en una comunidad. El Registro Civil. Tiene la identidad y lleva registro de los actos importantes de la vida de las personas, como el nacimiento, los matrimonios, etc. Correos de Chile. Ayuda con las comunicaciones en el país y con el extranjero. También traslada paquetes o encomiendas. Ahora veremos algunos ejemplos de instituciones privadas y los servicios que prestan a las personas. Quaniquem. Se encarga de rehabilitar a niños y jóvenes que hayan sufrido quemaduras. La Cruz Roja protege la vida y la salud de las personas en muchos países. Y los bomberos ayudan en caso de incendio o el rescate de algunas personas, como por ejemplo cuando han sufrido accidentes automovilísticos. Ahora veremos la actividad. Debe señalar el servicio que prestan las siguientes instituciones a las personas. Por ejemplo, el hospital. Atiende a las personas enfermas y que sufren accidentes. Ustedes tienen que escribir el servicio que prestan las siguientes instituciones. 1. Carabineros de Chile. 2. Registro Civil. 3. Correos de Chile. 4. Quaniquem. 5. Cruz Roja. Y número 6. Los bomberos. Si tienes dificultad para hacer esta actividad, vuelve a ver este video y pon atención en los ejemplos que di anteriormente. No olvides sacar una fotografía de tu tarea y enviarlo al profesor que le revisa tu curso. ¡Nos vemos!